Buenas tardes, estamos acá en la Feria del Libro. Estamos acá en un stand acá con una amiga. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Melanie Delgado. Melanie, una preguntita, decime, ¿en qué tipo de libros trabaja el stand? Son gente de editores, trabaja más que todo en libros de historietas. Son historietas, cómics. De algunas producciones, como te puedo mostrar aquí, todo este sector de aquí es producción nacional de autores bolivianos. Tengo tanto como cruceños, que más que todo está comercializado por Paranoia, que está asociado con pseudo gente de editores, ¿no? También tengo material importado, que es traído desde diferentes países, ¿no? Son diferentes. Perfecto. Decime, ¿cuál sería para vos el que ves el libro más representativo, el más vendido ahora? Mira, la producción nacional se está resaltando mucho, aunque algunas personas vienen a buscar mucho lo que son las historietas clásicas, ¿no? Como Batman y todo. Pero más que todo, El Bocetero. Tengo Ladrones de Juguetes por Cecilia Delgado, y que sacó su nueva edición, que es ya en una nueva versión cuando ya los personajes son adolescentes, ¿no? Y viene con un disco incluido, y de ahí tendría la de el autor de los cuentos de Cúculi, que son se llama El Niño Enmascarado, ¿no? Que son El Niño Enmascarado. Esto es apto para todo público, perfecto. Buenas tardes, chicos de TVO, estamos acá en el Centro de Ecología Simón y Patiño, acá en la Feria del Libro. Bueno, quería preguntarte tu nombre, perdón. Mi nombre ahora, yo soy el Capitán Cuentacuentos. El Capitán Cuentacuentos. Dime, por favor, Capitán, contame en qué tipo de libros está basado este stand. Ahora estamos con la Biblioteca Medioambiental Ecológica. Perfecto. Bien, y también estamos contando cuentacuentos aquí para todos los niños que ven acá. Qué buena onda. Escúchame, dime, ¿me podrías decir algún libro, cuál es el que está saliendo más? ¿Cuál es la nueva? En nuestro stand estamos con El Árbol de los Cuentos, que son varios tomos de cómo podemos conservar la naturaleza, el medio ambiente y todo lo que nos rodea, ¿no? Perfecto. Estaba viendo que hacen reciclación de materiales primos, así con las tapas de los libros, cosas así. Contame un poco de eso, por favor. Bueno, ahora estamos con un proyecto que es el reciclaje de tapas. Tenemos varios colegios donde tenemos convenio, y con ellos hay una competencia. Los chicos de octavo son los motivadores para que los demás compañeros reciclen la mayor cantidad de tapas posible. Tenemos una empresa, tenemos un convenio con una empresa, que esta empresa va y recoge las tapas y no las vende, y lo recaudado para el colegio queda. Y aparte, le motivamos a que ellos, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas con la tapa, como cañería de plástico, ponerla en materia prima. Wow. Para volver a hacer tapas de nuevo. Perfecto. Dime, ¿tú ves algún crecimiento respecto al año pasado, al año de...? En la Feria del Libro hay más, pero ya... más gente, más usuarios, más expectativas, vienen más autores de otros países, y cada vez también se ofertan más libros nuevos de nacionales. Eso es muy importante. Perfecto. Haceme un favor, un saludito para TVO. Bueno, saludos para TVO de acá, del Centro de Ecología Difusión Simón y Patiño. Los esperamos, vamos a contar muchos cuentos. Buenas tardes, chicos de TVO, estamos acá en Ediciones Bolivia, aquí en la Feria del Libro. Bueno, quería preguntarte qué es lo que hacen, qué es lo que están demostrando ahora, cuál es el libro más destacado. Bueno, acá tenemos un librito, por ejemplo, esta es una de las novedades, dinosaurios, como pueden ver. Miren. Perfecto. En cuestión de ama de casa tenemos buffet, ensaladas, postres y 3D, por ejemplo, para niños, ¿no? Actualidades, ¿no? Libros nuevos. Perfecto. ¿Vos tenés, digamos, vos sabés cuál es el libro más destacado que tienen ahora, digamos, el que está más a la venta? En cuestión para damas, muy adquirido, digamos, ensaladas, ¿no? Ensaladas, perfecto. Bueno, un favor, decime, ¿cómo ves tú que ha sido, digamos, en lo que es del año pasado a lo que es este año, en lo que estamos haciendo aquí en la Feria del Libro? ¿Hay mejoría? Sí, mucho mejor, digamos, está mejor. Está más concurrido, bastante gente, está bien. Perfecto. Dime, ¿cómo podrías decirnos tú si aquí, en qué tipo de capacitación podrías dar con los libros que tienen, en todo sentido, que sea culinaria, literatura, sobre qué más? La verdad, digamos, los libros hablan por sí solos, ¿no? Las personas que vienen y ya tienen una línea bastante, ¿no? Tienen algo en mente, nosotros le ayudamos con los autores
o con lo que están buscando mayormente, digamos, como está haciendo mi colega, por ejemplo, le preguntan un libro y nosotros le mostramos y ofrecemos crédito, contado y... Perfecto. Bueno, un favor, hacerme un saludito para TVO. Claro, un saludito para todas las personas que están viendo y lo invitamos a la feria. Bueno, somos especialistas en lo que es equipamiento escolar, por eso nos distinguimos dentro de lo que es la Feria del Libro. Tenemos, aparte de lo que es libros y textos, tenemos láminas, por ejemplo, acá, mapas de Santa Cruz, de Bolivia, de todo el mundo, de todos los continentes, láminas de todas las materias y modelos anatómicos, que es lo que están viendo ahorita, que son como, por ejemplo, torsos, cuerpo humano, partes, órganos, esqueletos, con fines didácticos, para aprender, para enseñar y para que un médico, para que un profesional enseñe a sus pacientes, les explique conceptos que a veces son un poco difíciles de entender para la gente que no está muy adentrada en lo que es el tema de salud. Entonces, es un material precioso. Eso es lo que le iba a decir, o sea, esto es bien ideal para la persona que estudia medicina y un docente en la carrera de medicina que puede explicar a sus alumnos bien las cuestiones de anatomía, los huesos y el cuerpo humano. Entonces esto es bien didáctico para todas esas clases, las personas, y hasta el mismo médico que le explica a sus pacientes qué es lo que tiene y demás cosas. Así es. Generalmente este material lo compran instituciones de enfermería, institutos, universidades, ONGs que se dedican a la salud, colegios, también hay material básico para colegios, también estudiantes y profesionales. Entonces, hay una gran cantidad de gente interesada en este material educativo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nota. Por favor, manda un saludo para TVO y haga la invitación para que la gente se aproxime a su stand y pueda pasar por sus instalaciones para hacer compra y uso de estos equipamientos que tenemos acá. Bueno, pues muchas gracias a TVO por estos minutos preciosos. Invito a todo Santa Cruz a que nos visiten, a que vengan. La lectura es un amigo, es un instrumento para aprender que nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar. Leer un libro es una de las cosas más lindas que podemos hacer en la vida. Gracias.